lluvias principalmente hacia la zona centro de Tamaulipas. Estas condiciones se van a estar generando en las próximas horas, en la noche madrugada. Tenemos un Tamaulipas bastante nublado en la mayor extensión del territorio. Vamos a tener nubosidad también hacia el centro de la República Mexicana. Lluvias, por supuesto, hacia Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán para las próximas horas. Las temperaturas que se están desarrollando en este momento en Tamaulipas, 6 grados para Laredo, 3 para Reynosa y 5 para Matamoros. Hacia la zona centro de Tamaulipas, esperan lluvias para Ciudad Victoria para esta noche con una temperatura de 8 grados centígrados, 10 para Soto la Marina, también precipitaciones de una forma ligera, y las condiciones de precipitación aún se van a estar registrando en la zona metropolitana. Tenemos una temperatura de 13 grados centígrados con la misma sensación térmica. Tenemos la posibilidad de que llueva en el transcurso de esta noche de hasta un 70%. Esta lluvia no va a ser una lluvia fuerte, va a ser una lluvia muy débil. Llamado chipichipi aquí en la zona sur de Tamaulipas se van a estar generando en el transcurso de las próximas horas hasta la madrugada. Los vientos van a estar en calma en este momento, se van a acelerar hasta 14 kilómetros por hora en el transcurso de las próximas horas. La humedad relativa elevada, un 86%, por eso sentimos más frío, porque la zona sur de Tamaulipas, si de por sí ya es húmeda, por ende, bueno, con esta lluvia vamos a tener temperaturas un poquito más bajas, es decir, la sensación térmica va a estar más bajo de lo que normalmente está la temperatura al momento. Es decir, tenemos 13 grados centígrados al momento con una sensación térmica de 12, 11 grados centígrados por esta situación de las lluvias. Vamos a tener temperaturas mínimas para esta madrugada de hasta 11 grados centígrados y, por supuesto, nuevamente le reitero, vamos a tener un 70% de posibilidad de que llueva, de que continúe esta lluvia muy, muy débil en las próximas horas. La presión barométrica, tema importante, 1025.7 milibares, está muy elevada, muy desestabilizada, tómelo en cuenta, tome sus precauciones para esta situación. Vamos ahora a ver el mensaje que tiene para nosotros Grupo Educativo Madero. Posterior a este le tendré las temperaturas para los próximos 7 días. ¿Qué condiciones se vivieron el día de hoy? Tuvimos una temperatura máxima de los 15 grados centígrados con unas sensaciones térmicas que no superaban estas temperaturas. Temperatura mínima se reporta entre los 10 y 11 grados centígrados. Fue un jueves no solamente nublado, sino un jueves lluvioso. Las condiciones también se desarrollaron neblina en el transcurso de la mañana. Mañana viernes se espera cielos de parcialmente nublados a mayormente soleados. Eso pues obviamente va a hacer que se incremente las temperaturas, en donde la máxima se presentará en los 21 grados centígrados y se pronostica una mínima de 14 grados centígrados. Para el día sábado se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 17 grados centígrados. Ya a partir del domingo vamos a tener temperaturas un poquito más agradables, 24 como máxima, 17 como mínima, muy parecido al día sábado. Y el lunes nuevamente vamos a tener chubascos, vamos a tener el ligero descenso de temperaturas por el frente frío número 24 que alcanzará a tocar tierras tamaulipecas. Chubascos dispersos para la mañana de lunes, 22 grados centígrados como máxima, 14 como mínima. Martes y miércoles ya tendremos temperaturas entre los 22 y 24 grados centígrados máximas y mínimas que se estarán desarrollando entre los 14 a 16 grados centígrados. Así las condiciones para los próximos días. El día de mañana, viernes, último día de la semana para algunos en forma laboral, vamos a despertar muy tempranito a las 7 de la mañana con 13 minutos y el ocaso lo tendremos a las 18 horas con 11 minutos. Hasta aquí la información climatológica, mi nombre es Ana Speight y agradezco por supuesto el gentil y amable patrocinio de Grupo Educativo Madero. Que tenga usted una excelente noche.